Presentamos la historia viva del gimnasio moderno. Presentamos el noticiero de la comunidad gimnasiana. Esto es La Raqueta, periodismo gimnasiano. Vamos a empezar con los alumnos de la promoción 2022. El pasado 19 de enero, el Centro Cultural se vistió de verde y naranja para darle la bienvenida a los nuevos gimnasianos. En compañía de sus padres y sus padrinos de 11, los niños vivieron su proceso de inducción conociendo distintos lugares del colegio. Visitaron los salones de arte, la emisora, la piscina y los salones de música, entre otros. La Raqueta Televisión estuvo con ellos y les preguntó sobre su nueva experiencia en el colegio grande. ¿Qué es lo que más te ha gustado de todo el colegio? El árbol. Todo. El cocodrilo. Me gustó el parque. La piscina. El parque. La casa del árbol. La piscina. Esa parte. Pasos. Con este encuentro en familia, el primer día de clases para los nuevos alumnos se convirtió en un juego de observación que hizo más fácil su llegada al colegio. Y a propósito de los alumnos nuevos, ¿saben ustedes cuántos niños se presentan al proceso de admisión cada año? Pues miren la investigación que hemos hecho para ustedes sobre este tema. En los últimos 8 años, este ha sido el número de niños que se ha inscrito al proceso de admisión. De todos ellos, admitidos han sido solo estos. Y de todos los niños admitidos, ¿cuántos son hijos de exalumnos o hermanos de alumnos? En la próxima emisión de La Raqueta les contaremos cómo está compuesto el proceso de admisión del gimnasio moderno. Informó para La Raqueta, Camilo González.